Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serius. Sé que somos peligrosos y estamos en viernes 13. Friday the 13th the game, más o menos. Aquí unas partiditas de la beta que... Chicos, he visto una ardilla en el bosque. ¿Ardilla? ¿Tú me has visto a mí cara de ardilla? ¡Ah! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Ha dado toda la rabadilla! ¡No, cuidado, que viene! No. Antes de empezar, chicos, el juego, ¿en serio? Esto lo voy a grabar yo más voces encima porque la vez de noche las partidas aún estaban aquí reservas. ¡Hostia, que viene ya! ¡No jodas! Vamos a cerrar la puerta bien. Pon el pestillo. Y pon la barra de seguridad. No sé, o menos. Me voy a agachar. Un ratito. Está por aquí. Espérate que me van a doler las rodillas. Lo tengo que decir al principio, ahora no sé si es buen momento, pero voy a abrir, que entren mojas. Si me gusta. Si os gusta, suscribiros y darle a la campanita para estar avisados. Y en la descripción está el grupo de Steam, uniros ahí. Así estaréis avisados siempre cuando haga directos, sorteos, suba vídeos. Y estamos en la family. Voy a coger esta llave, aquí no hay nada más. Me siento segura con algo en la mano, duro. Hostia, mira, una trampa. ¡Ey! Está por aquí cerca. La voy a poner como si fuera el trampero del Dead by Daylight. Hay que abrirla. Vamos. Él está viendo, ¿ves? En el mapa sale, está viendo que estoy dentro. ¡Hostia! Ya está, vamos para allá. ¿Habéis visto que se ha quedado ahí un candado bugueado? Es porque es la beta, ¿vale? Tiene partida guardada. A ver. Míralo, ya ha entrado. ¿Y de qué hace? ¿Qué hace, coño? Pues que se había quedado cogido con la trampa, colega. Anda, que yo también. Vámonos. Se había quedado cogido con la trampa y claro, lo ralentizas un rato. No te sirve para hacerle mucho más que ralentizar un rato. ¡Hostia! ¿Qué le ha pasado a esta? Joder. Bueno, esta niga, run. Esta niga es buena para salir corriendo. Corre bastante. Para escaparse va bien, pero claro, Jason hace teleport. ¿Qué haces? ¿Qué te atascas? Él se teletransporta y como se teletransporte bien. ¡Tíralo! ¡Te sale al lado! ¡Adiós! ¡Venga ya! Me cogió. ¡No! ¡Espera que yo no! ¡Ay! ¡Joder de puta! Joder. Pues ya no tengo que ir al traumatólogo esta semana. Te ha dejado el tendón bien, La madre que lo parió. Y otra partidita. Hola, ¿has visto la ardilla de antes? ¡Pero qué ardilla! Toma aquí, plebeya. Me cago en Dios, le ha dado en toda la costilla. Este era Jason, que ya se tapó la cara. Bueno, este es de otra película, es otra versión. Hay unos cuantos, en la beta había unos cuantos. Y en la versión final, pues, estarán todos o muchos más. El mapa, no sé si habrá el mismo mapa o tendré que poner otro. Porque si no, al final nos vamos a poder cansar también, ¿no? Veremos qué tal. ¿Por qué hablas? Vamos a cerrar el pestillo. Y la barra. Mirando. Voy a coger esta llave. Ahí hay otra. Quizás me gusta más. ¿Dónde había dejado yo las llaves del coche? Uy, que se escucha ya. No. A ver. Yo no veo nada. Voy a abrir, a ver por si acaso. Vamos a dar una vuelta por fuera. Tengo la gasolina y mi compañera está llamando a la policía. Cosa muy buena. Es relativamente pronto y está llamando a la policía. Ya, muy bien. Yo de todas maneras, si no, voy a ir cargando el coche de gasolina. Vamos a ver. Ahí, control absoluto del pulso. Ahí, muy bien. Ahí, casi. Mierda. Pero bien.
Lo relleno y... Habrá que hacer tiempo, la verdad. Cuando uno llama a la policía, a ver, tú puedes seguir buscando más maneras de irte de aquí. O puedes hacer la campera, ¿no? La campera. La escaquea, te puedes escaquear hasta que venga el coche. La linterna, que está bien, pero yo creo que la linterna no sé si te ve más o no. Nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde dejé las pilas del Wallman? El otro día me estuve tocando en el lavabo. No, no, sí, no, no. No, no, no hay nada. Vamos a ver. Me vuelvo loca. Aquí no están. Y en esta casa como que me siento segura, ¿no? ¿Para qué irme, no? ¿Para qué irme? Estamos haciendo tiempo un poco. ¿Dónde me he dejado el enema? Claro, ves, en estos momentos, por ejemplo, hasta en vídeo editado se queda la cosa parada. Pero si quiero dejar la partida, ¿verdad? Tenemos que meternos en el ambiente de juego así. Y bueno, ya está, me voy a otra casa. Vamos a ir tirando. Si no se me ocurre nada más. Ahí sale la luz azul, eso es que de ahí hemos llamado a la policía. Pues si no se me ocurre nada más, voy tirando ya, ¿no? Para donde venga la poli, ¿qué más puedo hacer? En estos momentos, claro que en un directo nos quedaríamos aburridines, aburridiños, aburridines, aburriditos. Este juego le puede faltar algo más de chicha. Lo vemos el seguro. Ponemos la barrita y... Por mucho que puedes ir rápido, tampoco puedes estar todo el rato corriendo. ¿Ves? Tenemos más opciones, pero para escapar... Podemos ir mirando para las cosas del coche, para escapar con el coche, pero unos walkies para hablar con colegas está bien, pero si son guiris, por ejemplo, como en este caso en esta partida, pues a mí no me va a servir de mucho. Yo creo que ya voy de escaquear. El tiempo se ve arriba y a la izquierda lo que falta para que llegue la policía. A ver. Uy. Unos cohetes. ¿Cohetes? Petardos. Eso va bien para despistar. Pues nada. Uy, 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 uy. ¿Está cerca o qué? Esa música da mal rollo. Es que está cerca, significa. Me voy a agachar que me ve la coleta. Está ahí. Se supone que me ve dentro de casa. Pero no, se ha ido. Qué raro, ¿no? No me queda claro si cuando uno va agachado dentro de casa te ve o no. Creo que sí, ¿no? O quizás no. Tengo mi duda, Peña. ¿Alguien lo sabe seguro ahora para saberlo cuando nos compremos este juego cuando salga? Porque este no creo que me lo cedan, ¿eh? No me dieron ni la beta, que me la tuvo que dar otro colega. No me dieron ni la key para jugar a la beta. Esta compañía no me cede las cositas. Está por ahí al lado, tío. Tiene que ver la marca en la casa. Ahí fuera. ¿Qué hace, tío? Y se va. Qué raro, ¿no? Vuelve a aparecer. Está ahí tonteando. No sé qué hace este Jason. Si una se queda inmóvil ahí, si el personaje se queda inmóvil... ¿Él te ve o no te ve? A todo esto. Dice, coño, pero si es que ya ha entrado, ¿sabes? Míralo, se había entrado ya. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que no se escuchó la puerta al romperse ahí. Él entró ya, pero no se escuchó la puerta. Y dice, me cago en, corre, coño. Run, nigga, run. Ya me extrañaba a mí que no entrara. Ese coche se quedó ahí. Alguien, que alguien lo use luego, si puede. Me piro, me piro. La policía ya... Y ya, la policía ya estaba llegando. Me podía haber ido antes, joder. Ahora, todo el caminito. Dice, le voy a poner una música rara de fondo. Bueno, bueno. Y tienes que ir guardándote la energía. Mientras no te pille él, mejor que te guarde la energía. Yo creo que estar agachada y lenta...
en este caso, porque es una mujer, creo que es mejor. Está ahí. A la que me muevo, sí que me ves. Si te quedas agacha lenta, no sé. Aquí te podría pillar por debajo del agua, pero no. Ahora ya me he refrescado el chichi. Vamos. Voy mirando la ruta porque se me ha olvidado. Yo en realidad no soy de aquí. He venido de vacaciones a un puto camping. Vaya vacaciones, colega. Y ese candadito que se quedó como bugueado en la pantalla, toda la partida. En la beta. Good job, baby. Queda poco. Pero para mí que estoy sola, ¿sabes? En un cementerio, qué buen rollo. Si me meto dentro y no salgo del cementerio, viene, me revienta y ya estoy ahí preparada. O sea, pega ahí, cava un hoyo y ponme ahí ya. Vaya vuelta más tonta. Todo sea por despistar, ¿no? Qué vuelta más rara, ¿no? Manoli, por favor, pilla el camino ya, Manoli, que... No es momento de hacer running ahora aquí, en este bosque tan bonito. Vamos, que se va a ir la policía. Te quedas sin energía y es malo, porque tienes que tener energía por si viene. Ahora, me voy a refrescar ahora que se me hinchan los tobillos, como el frío es frío. El río está con el agua fría, pues se me deshinchan los pies de correr. Esta tía está un poco mal, ¿vale? Pero ya estaba cerca la salida, cerca. Vamos. Un último tirón. Venga, Manoli. ¿Ves? Llega un hacha polvo, pero ya está. Se escapó ahí. La policía está para salvar al ciudadano. Me voy medio bugueada, pero me voy. ¡Has sobrevivido! Joder, qué hijo más bueno que tengo. Pero no has pillado ni a un campista. La siguiente vez vas a comer macarrones solo, pero sin cocer. Y hasta aquí el día de hoy, tío. Dale al like y eso y suscribiros y ta ta ta.